Eso. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Riojano de Madrid. Mi nombre es Diego Sánchez de la Cruz. Estoy muy feliz de daros la bienvenida a la presentación en España del libro En defensa del libre mercado, de nuestro invitado Rainer Sittelmann. Dejadme hablar durante unos escasos minutos sobre las razones por las que estamos aquí hoy. La más importante de todas ellas es que no solo estamos celebrando el lanzamiento de este libro, sino que además tenemos con nosotros al autor, que ha venido desde Alemania, pero que realmente está inmerso en una gira por medio mundo para presentar su libro. El último destino ha sido Mongolia, y este país este año tiene previsto visitar 30 países donde su libro recibe éxito de público, éxito de crítica, como esperamos que también ocurra aquí en España, donde sus anteriores títulos también han sido muy bien recibidos. Antes de empezar, además, lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias al Centro Riojano por acogernos aquí en esta preciosa sede, en este Salón de la Lengua, y también, como no, también tenemos que darle las gracias al Centro de Covarrubias, que se ha encargado de coordinar el evento, de sacar adelante el evento y demás, pero es que no lo ha hecho solo, que además que es lo bonito, sino que hoy están aquí representadas muchas organizaciones del ámbito liberal y libertario en España, que comparten muchos puntos en común dentro de su línea de trabajo y que además, evidentemente, querían acompañar hoy a nuestro invitado, como es Rainer Sittelmann. Aquí tienen ustedes los logos, lo pueden ver, que está con nosotros Unión Editorial, que tiene además un stand aquí fuera vendiendo copias del libro de En defensa del libre mercado, y además también algún otro título anterior del autor. Está el Instituto Juan de Mariana, otro de nuestros centros de estudios de mayor tradición en nuestro país y que también ha querido y ha tenido a bien adherirse a este evento. Está Students for Liberty, una organización con implantación en todo el mundo, ¿no?, y con presencia sobre todo en las universidades y en distintos ámbitos donde la juventud está sacando adelante también este mensaje. Está con nosotros Acción Liberal, que es también otra de las iniciativas que más pulso ha estado ganando en todos estos años y promoviendo las ideas también de la sociedad abierta y del libre mercado. También nos acompaña, como lo decía antes, el Centro de Covarrubias, que además ha jugado el papel convocante y de promoción de esta organización. Como sabéis, es el centro de referencia en el ámbito del liberalismo cristiano. Y también está con nosotros la Fundación para el Avance de la Libertad, que ha sido ya reconocida con distintos premios internacionales. Contamos además aquí su presidente, Juan Pina, y que, bueno, que tiene en marcha todo tipo de proyectos, desde documentales, revistas, informes, estudios. O sea que también otra de esas instituciones indispensables para la difusión de la libertad en España y en el mundo hispano, porque lo bonito de este evento y de libros como este es que tienen trascendencia también al otro lado del charco y que la obra de autores como Rainer Sittelmann no solo tiene eco en Europa y en distintos países de nuestro entorno, sino que también tiene una audiencia más importante en otros países como Argentina, como Chile, como Colombia, como México, donde el autor ha estado visitando en los últimos años con muy buena acogida. Yo le voy a dejar todo el protagonismo a Rainer, pero me voy a encargar de hacer la traducción desde mi asiento entre todos vosotros. Lo haremos de forma fluida, que el autor pueda hablar por espacio de una diapositiva y después tomaré yo la palabra para hacer la traducción, con ánimo de que sea lo más dinámico posible, como hemos hecho en eventos anteriores, además, aquí en Madrid. Pero por si hay alguien que no conoce a nuestro invitado, no tenemos que darlo por sentado, pues Rainer Sittelmann es uno de los liberales más influyentes que ha dado Alemania. Es un país de innegable impronta y efecto sobre la política y los debates sociales y económicos en Europa, pero que en el ámbito liberal se nos ha quedado un poco cojo en términos de instituciones, de intelectuales, y Rainer se sale de esa norma. Y ha sido una figura, y es una figura muy relevante a lo largo de los últimos años. Es tremendamente prolífico, porque si a los días a todos nosotros nos duran 24 horas, a Rainer yo creo que le duran 24, 48 o 72. Rainer es doctor en historia, doctor en sociología, ha publicado más de 25 libros, están disponibles en más de 50 países, ha realizado disertaciones doctorales sobre ámbitos tan dispares como el pensamiento económico del nacionalsocialismo, demostrando que dentro del régimen de Hitler efectivamente la palabra socialismo no estaba ahí por casualidad. También es un experto en todo lo referente a los ricos, la percepción pública de los ricos, la imagen pública de los ricos, la psicología y sociología de la riqueza. Y además, en libros como este, él es un apologista del libre mercado. Él no le habla a un público indiferente, le habla a un público interesado por estos temas y tiene un mensaje claro. En este libro nos presenta los 10 mitos más comunes de los anticapitalistas y además
hace todo lo posible por refutarlos con datos y con argumentos. Rainer habla de todo en el libro, desde la acusación de que el capitalismo genera pobreza y desigualdad, a la acusación de que el capitalismo puede engendrar fascismos y totalitarios, a la crítica del capitalismo como un sistema metido en crisis endémicas de las que nunca es posible salir o esquivar, a, por supuesto, todos los temas habituales que leemos en los medios: el capitalismo destroza el medio ambiente, el capitalismo solo funciona para los ricos, el capitalismo genera monopolios. La lista es muy larga, todos esos puntos y cada uno de ellos los aborda Rainer en su libro. Pero no contento con eso, dedica una serie de capítulos que yo creo que es tremendamente interesante a una macroencuesta pionera en su ámbito, porque aunque ha habido algunos experimentos, yo creo, muy interesantes, nunca se había hecho un trabajo tan ambicioso de realizar decenas de preguntas en más de 30 países para saber qué piensan los ciudadanos sobre el capitalismo, sobre el socialismo, sobre la economía, sobre la propiedad privada, sobre los impuestos, sobre el estado de bienestar. Es una macroencuesta que cubre prácticamente todo el mundo desarrollado y emergente y que el propio Rainer nos va a desgranar en su presentación de hoy, hablando de temas como las posiciones de los españoles y de los ciudadanos de otros países desarrollados y emergentes sobre el mercado, los impuestos, el estado de bienestar, bueno, los temas que nos preocupan a todos. Entonces, tenemos, yo creo, todos los ingredientes para compartir un buen rato juntos, o sea que sin más dilación, por favor, os pido un fortísimo aplauso para Rainer Zitelmann, nuestro invitado en la tarde de hoy. Yes, thank you, Diego, for translating the book, and thank you for organizing this event. I'm happy to be back here in Madrid, and yes, let's talk about capitalism today, about my new book. First of all, I didn't write the book to convince anti-capitalists, because I'm sure they won't read the book. A journalist asked me two weeks ago in an interview in the United States, do you think you can convince anti-capitalists with your book? My answer was no, I don't think so. And he was a little bit confused, why do you write a book when you don't think you can convince them? I said, because they will not buy the book, they will not read the book, they prefer to buy book number 35, Why Capitalism is Evil. I wrote the book for people like you, people who are pro-capitalism, to provide you with all the facts and with all the arguments that you need in defense of capitalism. Because for this book, you see it in the bibliography, I read more than 300 scientific books and papers. You find 900 footnotes with all references. And I will provide you with the arguments to win every discussion. And today, I will present you not the 10 myths, but only some of them, so that you can see what the book is about. But of course, you should read it, and according to the time, I can speak only about few of them. I think we do it this way, that you translate always to sum up what I've said. Thank you. Sí, lo que en primer lugar Rainer nos da a todos las gracias por estar aquí y refresca, ¿no? Trae a colación un encuentro que tuve hace poco con un periodista que le preguntaba, ¿para quién has escrito este libro? Pues no lo ha escrito para los anticapitalistas, aunque él desmonta en este libro las 10 críticas más comunes del anticapitalismo, no lo ha escrito para ellos, lo ha escrito para gente como nosotros, personas que creemos en la superioridad de la economía de mercado como sistema de organización de la producción, pero que evidentemente necesitamos siempre refrescar, conocer los argumentos más a fondo y avanzar las críticas que se plantean. Rainer se ha leído para este libro más de 900 referencias que aparecen en las citas al pie, es decir, es un libro muy documentado, muy cuidado, y los argumentos que hoy nos va a resumir no abarcan todas, pero sí son parte de esos 10 mitos comunes del anticapitalismo que él quiere refutar con este libro. Sometimes I have one or two hours time to explain my opinions, give my arguments. Sometimes I have only 10 seconds, and if I have only 10 seconds and someone asks me, why do you have this t-shirt, not today, I love capitalism, then I give this answer. Because 200 years ago, almost 90% of the worldwide population lived in extreme poverty. 90%,
Today it's less than 10%. I think today it's something like 8.5% according to official World Bank data. And you see here the facts, even in 1981, 43% of the worldwide population lived in extreme poverty. This is what capitalism has done, especially in the last decades. It was the biggest reduction of poverty that we had ever in mankind. I think I could stop now the presentation about capitalism, because isn't it enough to say I love capitalism? Cuando le pregunta a Ragnar Zitterman si puede resumir sus argumentos, a veces tiene una hora y media, dos para hablar, a veces tiene 10 segundos. Entonces, cuando se trata de condensar su pensamiento en muy poco tiempo, quizá lo que más importante le parece a él es lo que aparece reflejado en esta diapositiva, ¿no? Se suele decir que el capitalismo es responsable de la pobreza y del hambre, sin embargo, el porcentaje de la población global que vive por debajo de la extrema pobreza antes del capitalismo, es decir, hasta la segunda década del siglo XIX, rondaba el 90%, pero incluso, aunque tan recientemente con el 81 seguía siendo el 43%, en la actualidad es menos del 10%. Y como dice Rainer, con esto se podría terminar la presentación. En realidad, el hecho de que bajo el capitalismo se haya dado la caída de la pobreza más intensa de toda la historia debería ser suficiente para zanjar cualquier conversación sobre cuáles son los resultados que da el capitalismo. And 200 years ago, poverty meant something totally different today. Even here you see the numbers in France and in England that were the richest country at this time. Only about 20% of the population were able to work because they were too weak. They were only able to walk slowly a few hours a day, but they were too weak to work. And this is something I think different as poverty means today in Spain or in Europe. Hoy en día entendemos la pobreza de forma distinta en Europa o en España. Si nos vamos 200 años atrás, ¿no?, a los albores del capitalismo, lo que encontramos, por ejemplo, es que aproximadamente 1 de cada 5 habitantes en países como Inglaterra o Francia ni siquiera eran capaces de andar. No podían andar, no podían moverse con facilidad, o solo podían, digamos, arrastrarse, ¿no?, a lo largo del día, por esa falta de alimento, esa falta de energía, ese déficit calórico, que en definitiva les condenaba a buena parte de ellos a una vida, pues prácticamente de arrastrarse, como quien dice, por el suelo, y de mendicidad y pobreza, que es en la situación en la que estaba parte muy importante de la población antes del capitalismo. And if people hear about famine, the word famine, most of us think about Africa. This is not true. 80% of all the victims of famines in the last century died in socialist China and in socialist Soviet Union. And I ask this in every lecture that I have, everywhere in the world, whether I speak to 20 people, to 200, to 2,000, whether it's in Asia, in Latin America, in the United States, or in Europe, I ask, have you heard at school about Mao's Great Leap Forward, what was the biggest socialist experiment in history, and 45 million people died, 45 million people died. Maybe I, or you can do it also, Diego, to ask everyone, who has heard about these facts at school? Muy bien, pues hoy en día, cuando nos hablan de hambre, de pobreza, y cuando, para ser más precisos, usamos el término hambruna, lo primero que nos viene a la mente, a la mayoría de nosotros, es pensar en las situaciones de pobreza que sigue habiendo en algunos países de África. Sin embargo, si miramos atrás en el último siglo y vemos la realidad del siglo XX, aproximadamente el 80% de todas las víctimas por hambruna han fallecido bajo sistemas comunistas y socialistas, es decir, en el caso de China o en el caso de la Unión Soviética. A Rainer, cada vez que tiene la oportunidad de hablar, no solo en Europa, sino también en Asia, donde visita muchos países, le gusta lanzar esta pregunta a la audiencia, que ahora formulo yo por boca de él, que es ¿cuántos de los aquí presentes conocen el experimento del gran salto adelante ocurrido en la China de Mao? ¿Cuántos habéis escuchado hablar de ello, más específicamente, en vuestros años de escolarización, en la escuela, en el instituto? ¿A cuántos de vosotros os habló del gran salto adelante que, como los que sí lo conozcan saben, acabó con la vida de 45 millones de personas? Venga, manos arriba a los que fueron instruidos en el tema. Alguno hay, ¿no? Pero so this is the same result. Think three people here.
wherever I speak, Europe, Asia, Latin America, United States, only a few people. I think it's incredible that 45 million people died. Teachers don't tell them at school. They hear a lot about the evils of capitalism, but they don't hear about these things. The next argument is, of course, yes, maybe capitalism reduced poverty, but what is with inequality? And of course, you see the example from China, the Gini index, what is a measurement for inequality, is higher than it was before in socialist times. But you see what happened in China. We spoke about 1958 to 1962 with the Great Leap Forward. But even in 1981, you see it at this graph, 85% of people in China lived in extreme poverty, 88%. Today it's less than 1% according to World Bank data. Why? Because Deng Xiaoping introduced private property, they reduced the role of the state, gave more freedom to the market, and yes, at the same time, the number of billionaires increased and inequality increased. In Mao's time, there was not a single billionaire. Maybe Mao was a millionaire, I don't know, but there was not a single billionaire. Today you have as many billionaires in China as you have in the United States. Even in Beijing, there live today more billionaires than in New York City. Why is this important? Because, you see, so you hear very often the rich get always richer and the poor get poorer. But it's wrong. Not that the poor don't get poorer when the rich get richer. On the contrary, the reason for both of these graphs is the same. It's economic growth. Economic growth makes some people very rich, and for the other people, a lot of them escape poverty. And it's so important because this graph shows that zero-sum thinking is wrong. What do I mean with zero-sum thinking or zero-sum belief? Anti-capitalists believe that rich people become only rich because they take it away from the poor. This is what they believe. But it's not true, you know. If the rich people take it only away from the poor, how can it happen that the number of people, of poor people, decreases and at the same time the number of rich people increases? It's not logical if zero-sum thinking would be correct. Bien, pues, bueno, comentaba Rainer que obviamente lo que ocurre aquí, por ejemplo, ahora mismo en Madrid, que muchos de nosotros no se nos habló en los años de formación en la escuela, en el instituto, de, por ejemplo, el gran salto adelante, ese experimento socialista en la China de Mao que acabó con la vida de 45 millones de personas por hambre y miseria, que esa misma encuesta no científica que hemos hecho aquí, en la que muy poca gente, la verdad, es que recibió formación o se le habló de ello en clase, lo mismo ocurre cada vez que Rainer pregunta por el gran salto adelante en otros países. A la gran mayoría de la gente no se le ha hablado de esto en la escuela, sin embargo, a muchos sí se les ha adoctrinado contra el capitalismo. Entonces, el resultado de hacer esa pregunta al final termina siendo el mismo y por eso hay que hablar, por ejemplo, de cuestiones como en la medida en la que el capitalismo supuestamente genera desigualdad, ¿qué está ocurriendo en la práctica allí donde se repliega el papel del Estado y se aumenta el peso del mercado, aunque sea de forma insuficiente, ¿no? Entonces, él pone el ejemplo que estamos viendo aquí de China. En China hay hoy en día menos pobreza y, sin embargo, hay más mil millonarios, billionaires en inglés, que nunca. Podemos ver que la línea azul describe cómo la tasa de pobreza ha pasado de aproximadamente el 85% de la población a menos del 1%, es decir, desde hace más de una década en China de facto no hay pobreza, y sin embargo el número de mil millonarios ha crecido tanto, el número de personas con más de mil millones, digamos, de patrimonio ha crecido tanto, que en China hay más millonarios que en Estados Unidos y en Pekín hay más millonarios que en Nueva York. Esto nos está diciendo que básicamente, aunque se nos diga que los ricos son más ricos porque los pobres son más pobres, no es así. Hay más ricos, pero también hay menos pobres.
Y por lo tanto el crecimiento ayuda no solo a que a unos se enriquezcan, sino a que también el grueso de la población pueda escapar de la pobreza y mejorar su situación. Este gráfico desmonta el zero-sum thinking, el pensamiento de suma cero, la idea de que si alguien es rico es porque se lo ha quitado a alguien pobre. Si los ricos quitasen a los pobres, tendríamos más ricos, pero también más pobres o igual número de pobres. Lo que vemos, sin embargo, es que en la China, en la cual cada vez ha habido más gente que se ha enriquecido, barra roja, hay menos gente en pobreza, barra azul. And this is not only true for China. You see here the development in the whole world, that even in 1987, more than 30% lived in extreme poverty. Here today it's 8.5%. At the same time, the number of billionaires increased. In 2000, there were only 500 billionaires all over the world. Today it's 2,700 billionaires. So this proves again, zero sum belief is totally nonsense. Zero sum belief that rich people only become rich because they took it away from the poor. Y esto no sucede solamente en China. El caso de China no es un caso aislado. Si miramos a nivel global, en las últimas décadas en las que se venía dando este desarrollo, el número de personas que se considera ultra ricos o mil millonarios ha crecido de forma exponencial. Hago paréntesis, perdón. Rainer, what's the number of billionaires? How did it evolve? In 2000 it was 500, and today it's 2,700. 2,700. De acuerdo. Sí, en el año 2000 había aproximadamente 500 personas con un patrimonio equivalente a lo que hoy es más de mil millones de dólares, es decir, 500 mil millonarios, y en la actualidad esa cifra es superior a los 2.700, o sea que hay más de 5 veces más mil millonarios y, sin embargo, la pobreza a nivel mundial, como veíamos antes, durante ese mismo periodo en el que se ha hecho la lista Forbes de millonarios, ha bajado del entorno del 40% que teníamos a comienzos de los 80 a esa tasa inferior al 10%. Entonces, lo que sucede en China no es solamente un caso aislado, es lo que ha sucedido en todo el mundo conforme ha habido una cierta apertura hacia el libre mercado. Another very popular argument today against capitalism is that capitalism is to blame for environmental destruction and poverty. Here are some facts. Maybe you know the Index of Economic Freedom. You can get it for free on the internet. It's 500 pages. It's ranking how economically free are countries all over the world. At the top, you find countries like Singapore or Switzerland, and at the bottom, you find countries like Cuba, Venezuela, or North Korea. And Spain you find on number 51, I think. 59. 59 today? Even 59 today. And then there is another index, the Environmental Performance Index, EPI, from the Yale University. And if you compare both of them, you see that the environmental standards are much better in countries that are economically free than in countries that are economically not free. Otro de los argumentos más comúnmente lanzados, ¿no?, por los enemigos del libre mercado es que el capitalismo destroza el medio ambiente, ¿no?, que el cambio climático viene provocado por el libre mercado, etc. Bueno, pues para evaluar esta cuestión lo que nos propone Rainer es que nos fijemos para empezar en qué países hay más economía de mercado, lo cual podemos hacer a través del índice de libertad económica, dentro del que se incluyen, pues, por ejemplo, a los países con más apertura de mercado, como serían Singapur, Suiza, etc., frente a otros países donde evidentemente hay escasa o nula libertad económica, Cuba, Venezuela, Corea del Norte. España, por ejemplo, aparecería en el puesto 50-60 del ranking. Bien, cuando cogemos esos estudios y vemos qué economías son más abiertas, ¿no?, las economías que aparecen arriba dentro de este gráfico de barras, y cuáles están más reprimidas, más cerradas, menos abiertas, que son las que aparecen abajo, y lo ordenamos de mayor apertura al mercado a menor apertura al mercado, lo que nos encontramos es que también esos países tienen mejor y menor puntuación respectivamente en el índice de la Universidad de Yale, que mide la calidad de la conservación del medio ambiente y las políticas en materia ecologista y climática. Es decir, que las economías más liberales conservan mejor el medio ambiente y viceversa. Allí donde hay menos libre mercado, la protección del medio ambiente se resiente y la calidad de los entornos naturales es menor. And you see it, if we compare East and West Germany, Socialist East Germany, Capitalist West Germany,
CO2 emissions were 3 times higher in East Germany socialism than in capitalist West Germany. Why is this important? If anti-capitalists tell us the reason for environmental destruction is private profit-seeking companies, but there were no private profit-seeking companies in East Germany. By the way, Diego, we can think about it if we have time. You know, I produced this video, only 70 minutes, about comparing East-West Germany. If there's time, I would be happy to show it here after my presentation, before the discussion. Okay. And before you translate it, maybe take this in addition. And it's not only about CO2 emissions. You see other airborne pollutants, sulfur dioxide, for example, 10 times higher in East Germany and in West Germany. So the worst environmental problems were in socialist countries, not in capitalist countries. Bien, pues siendo alemán, obviamente, Rainer también conoce muy de cerca el ejemplo de su propio país, que estuvo partido en dos durante décadas y dividido entre una Alemania occidental, donde imperaba un sistema capitalista, y una Alemania del Este, donde el sistema era de economía soviética planificada. Pues bien, cuando comparamos, can we go back one slide? Rainer, can we go to the previous slide for one second? Cuando comparamos cuál era la evolución de las emisiones de CO2, vemos que aunque parten prácticamente de la misma base, al final de todo el periodo, línea azul, la Alemania del Este, es decir, la Alemania comunista, tiene el doble de emisiones de CO2 per cápita al año que la Alemania occidental, que es la que aparece en la línea inferior. Le voy a pedir ayuda a mi mujer, ¿cuál es el color? Que yo soy daltónico. Verde, vale. Perdonad mi daltonismo. Entonces, y en el segundo gráfico que estamos viendo a continuación, lo que aparece reflejado otros indicadores, porque normalmente hablamos en términos climáticos solamente de CO2, pero hay mucho más que el CO2. Por ejemplo, el dióxido de sulfuro, la concentración de partículas en el aire, el óxido de nitrógeno. Da igual la métrica que tomemos, salvo quizá el óxido de nitrógeno, donde no hay mucha diferencia. En las demás sí que apreciamos una diferencia muy notable entre la Alemania del Este y la Alemania Occidental. Aquí son azul y rojo y azul y verde. Bien, bien. Luego si a veces me pongo la corbata mal y demás es por eso, ¿no? Pero bromas aparte, 48,1 toneladas por metro cuadrado en el caso del dióxido de sulfuro, frente a 4,6, es decir, prácticamente 10 veces más, y un resultado muy parecido en el caso de la concentración de partículas, que de hecho, como sabéis, hoy en día es la métrica principal que se toma, por ejemplo, en ciudades como Madrid para medir la contaminación y tomar a veces medidas restrictivas del tráfico. Bueno, pues en todas estas métricas se puede ver la enorme diferencia que había entre la Alemania del Este y la Alemania Occidental. One thing about the documentary, it was played here already by the same thinking on November 20th, which, as you know, is Freedom Day and is the day when the Berlin Wall came down. Pedía Rainer quizá ver un documental corto que él ha hecho. We will send the link to everyone, pero ya lo, we have seen it here before with the same thinking. Se proyectó aquí ya el día del aniversario de la caída del muro de Berlín. Next time we see the next movie that I produced, Poland from Socialism to Prosperity. This is the next one. Sí, y avanza Rainer, que bueno, acaba de producir un documental en el que explica pues cómo Polonia pasó eso de primero el nazismo y el comunismo a tener una economía bastante más abierta como tenía en los últimos años, y también habla de los cambios que ha habido últimamente a peor. Es un nuevo documental. Another argument that you hear very often and that sounds logical on first glance is the resources of our planet are limited, and so unlimited growth is not possible. You hear it very often, and it sounds logical, but it is not. I have here one example, a smartphone, iPhone, for example, and this is not complete. These were 35 different devices. You needed much more resources than you need today for all this camera, telephone, what that you have in one device. A typical capitalist innovation, and you need not more but less resources. Or to give you another example, when I was young, I had this old LPs, the older ones of you remember the old LPs to hear music, the younger ones, then I bought this CDs that needed less resources, and today my girlfriend, who's much younger than me, she laughs at me, why do you buy still CDs, because they loaded, I don't know, with iTunes or whatever and need less resources. Another
capitalist innovation to need less resources, not more resources, or books. I don't know how many books I have at home, maybe 7,000, 8,000, I haven't counted them. But my father, he had also a lot of books, but today he don't buy any books. He's 94 years old, but he get it on his Kindle today. Need not so much resources like he need before when he bought so many books. Only three examples why innovation doesn't mean always to need more resources, but today sometimes or very often means even that you need less resources. Está citando Rainer otro argumento común que se lanza contra el libre mercado, que es el de el límite que supuestamente existiría al crecimiento por el hecho de que el crecimiento económico, la actividad económica, requiere del uso de recursos naturales, y puesto que los recursos son, en teoría, son finitos, entonces habría también un límite, una finitud del crecimiento, un límite que no podríamos superar. Sin embargo, la evidencia práctica nos va demostrando que el capitalismo es capaz de hacer, por así decirlo, más con menos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un teléfono inteligente como el que podemos tener en el bolsillo, iPhone, Android o similar. Como podemos ver ahí, dentro de ese dispositivo aparecen reemplazados muchos otros dispositivos que antes teníamos por separado. Desde una consola, un despertador, una cámara, una libreta, un reloj, una tarjeta de crédito, un mapa, una calculadora, una radio, un USB, una colección de libros, un teléfono, la música, ahora hablamos de ella también, los mapas en sistema navegador y algún que otro ejemplo que me dejo ahí, como estoy sin gafas y soy daltónico, perdona. Entonces, él pone ese ejemplo, ¿no?, de aproximadamente unos 35 artículos que se estima que van incluidos dentro de teléfonos como el iPhone y que ya no compramos por separado, por lo tanto dejamos de consumir todos los recursos y ya lo concentramos en un solo artículo. Rainer cuenta otro ejemplo que tiene que ver con la música, aparece ahí implícitamente, ¿no?, con esa imagen de un MP3. Él de joven tenía LPs, ¿no?, los viejos discos de vinilo y demás, después usaba CDs. Y ahora pues está disponible la tecnología MP3, que por definición, al ser digital, pues no necesita consumir ningún recurso. Cuenta el ejemplo de que al tener una novia que es más joven que él, pues se ríe de él porque usa sistemas que son más arcaicos, menos modernos, cuando podría ahorrarse todo ese espacio y todo ese consumo, ¿no?, de recursos. Ocurre algo parecido con los libros. Rainer tiene entre 7.000 y 8.000 libros en su librería, pero sin embargo su padre, que tiene 94 años, ya no compra libros, los lee todos en el Kindle. Y son dos ejemplos de cómo la innovación y el capitalismo ayudan a consumir menos recursos, a pesar de que en vez de tener menos, tenemos más de esos bienes o de esos servicios que estamos demandando. Another argument against capitalism is capitalism is dominated by the rich. They set the political agenda. I think for Spain or Germany it would be ridiculous to claim that the rich people rule here, that the government is, that their politicians are only puppets in the hand of rich people. But for the United States it seems more plausible, because you know that to run for president in the United States you have to raise a lot of money. But it's not so easy that the one who raises more money will be president. You see here, as of September 2016, not a single Fortune 100 CEO donated for Donald Trump. And in the end, there were some who gave him money because they saw that he will win the elections, but he was not the candidate of the rich people, the favorite candidate. This was Hillary Clinton, you see. She raised twice as much as Donald Trump raised for his presidential campaign, twice as much. Otro argumento que solemos escuchar es que bajo el capitalismo los sistemas democráticos se ven, digamos, sometidos a las grandes corporaciones, a los ricos, y esto es especialmente marcado cuando se habla de la política estadounidense. Por ejemplo, las elecciones del año 2016, ¿no? Queda un poco la sensación de que siendo Trump, como era un hombre rico, y enfrentándose a Clinton, que decía ser la voz de los pobres, pues que a priori era el dinero de Trump o que fluía a Trump el que podía haber decidido las elecciones. En realidad, la candidata de los ricos, por así decirlo, o al menos la que manejó más recursos económicos, fue Hillary Clinton, que duplicó el número de fondos con los que manejó su campaña presidencial. Para ser exactos, 600 millones en el caso de Trump, 1.200 millones en el caso de Clinton. Y de hecho,
por ese comentario que hacía de que, de hecho, la candidata de los ricos fue ella. En el septiembre de 2016 no había ni una sola fortuna de ninguno de los CEOs, perdón, de las 100 empresas más grandes de Estados Unidos, del Fortune 100, que hubiesen donado dinero a la campaña de Donald Trump. O sea, que tenía todo el establishment empresarial con ella, tenía el doble de recursos en forma de donaciones, y sin embargo no fue capaz de ganar las elecciones, las ganó Trump. And if it would be so easy to buy political power only with money, then today not Joe Biden would be president of the United States, but this guy, Michael Bloomberg, because he was the 8th richest man in the world with a net worth of $62 billion at this time. And he spent so much money as no one did before in history, $1 billion in only 3 months, but without any success. Joe Biden was successful, who was really poorer if you compare it with him, and he failed. Otro caso extremo, de hecho, evidentemente, si se tratase de dinero, este hombre sería el presidente de Estados Unidos sin lugar a dudas, es el de Michael Bloomberg, el impulsor de la publicación estadounidense Bloomberg, y también, si no, he was mayor of New York, right? Y alcalde de Nueva York. Él se lanzó a las primarias del Partido Demócrata y en solamente 3 meses de campaña se gastó $1,000 millones de dólares. En aquel momento él era además la octava mayor fortuna del mundo. Nunca nadie ha gastado tanto en tan poco tiempo y sin embargo no tuvo nada que hacer frente a un candidato como Joe Biden, que se terminó imponiendo en esas primarias y a la sazón sería elegido presidente, y cuyo presupuesto en aquellas elecciones fue mucho menor. I can add, he didn't win a single state, right? No ganó ni un solo estado, a pesar de que obviamente se gastó $1,000 millones de dólares en intentar conseguirlo. And in my book I quote a lot of other books research from people who think different than I think. For example, Larry M. Bartels, who's an American political scientist, and he did a research about campaign spending, and the result is, to make a long story short, to make a long story short, that there were only just 2 out of 17 elections over the past 64 years where unequal campaign spending was the decisive factor. So yes, it was important, but only for 2 out of 17 elections in 64 years. De hecho, pues hay informaciones, ¿no?, investigaciones, mejor dicho, ¿no?, que aparecen reflejadas en el libro y que demuestran que, salvo en comicios muy, muy disputados, caso de Nixon en el 68, Bush en el 2000, prácticamente no ha tenido ninguna influencia el hecho de que un candidato tuviese más o menos recursos económicos. De hecho, de las últimas 17 elecciones presidenciales de Estados Unidos, solamente 2 de ellas presentarían algún tipo de aspecto desde el cual una diferencia en los gastos y en el presupuesto de campaña se habría convertido en el factor decisivo que determinó o decantó la elección. Por lo tanto, no se puede decir que el capitalismo está dominado por los ricos y que los ricos fijan la agenda política. And another argument that you hear very often today: capitalism leads to monopolies. Companies like Amazon, Google, and Facebook. But my argument is, yes, I agree, capitalism can lead to monopolies, but it's also true, capitalism destroys monopolies all the time, and they seem much more powerful on the top of their power than they are. Here's a headline from the important UK newspaper Guardian, 2007, about MySpace. Will MySpace ever lose its monopoly? If I speak today for young people, they don't know. They haven't heard about MySpace. Or the other example here, this is Forbes magazine the same year. Nokia, 1 billion customers. Can anyone catch the cell phone king? If I ask today people who use Nokia, I used to use it, but today, not. And so you see, they seem much more powerful than they are on the top of their power, but they were, both of them were destroyed by capitalism, by capitalist innovation competition. Otro argumento también frecuente de los anticapitalistas, ¿no?, es la idea de que el libre mercado genera monopolios.
Rainer sí está de acuerdo en que el capitalismo puede generar monopolios, pero lo que añade al respecto es lo siguiente, que el capitalismo también es la fuerza más capaz de destruirlos o de romperlos, pues, a base de competencia y de innovación, ¿no? Veamos, por ejemplo, el caso que nos trae la colación. Veíamos una portada del diario The Guardian antes, en el cual lo que se preguntaban es, ¿llegará algún día en el que MySpace perderá su monopolio? Y se preguntaba, Rainer, ¿cuántos de vosotros conocíais MySpace? ¿O llegasteis a tener una cuenta en MySpace? No sé si alguno era usuario. The very few users of MySpace. Claro, pero nos damos cuenta con esta portada de que, aunque hoy en día algunos poquitos de nosotros lo recordamos, es verdad que MySpace en el año 2007 parecía omnipotente y que nunca perdería su monopolio. Hoy en día podemos pensar lo mismo de Facebook, de Twitter, de tal, pero eso, la historia nos invita a pensar que hay que tener más cautela. Porque, dice Rainer, los monopolios siempre parecen más poderosos en el pico de su poder. Otro ejemplo sería esta portada del diario Forbes en noviembre de 2007, en plena crisis financiera, por cierto, donde estaban hablando de si alguien puede coger, ¿no?, o aventajar, ¿no?, o superar al rey de los teléfonos móviles, que era Nokia. No era iPhone, no era Android, no, era Nokia, ¿no? Y pues lo mismo, dice Rainer, ¿cuánta gente tiene hoy en día un teléfono Nokia? No sé si alguno queda. Están volviendo, Virginia is apparently is apparently making a little comeback, ¿no? But the fact remains, ¿no?, que el market share, ¿no?, la cuota de mercado de la empresa era enorme, era un monopolio en la práctica y se ha venido abajo. Rainer, if I may, you made up this great quote today during our interview about how can I share the quote that you made about monopolies? Yes. Hoy decía Rainer que curiosamente los mismos anticapitalistas que se oponen a estos monopolios están a favor de otros monopolios, ¿no? Están a favor del monopolio en la sanidad o en la educación, en el transporte, en todo tipo de empresas públicas, o sea que incluso en eso tampoco ni siquiera hay coherencia. This is another example. It was a real monopoly. Today, even today in the United States, if you make a photocopy, sometimes they speak about Xeroxing. Why? Because Xerox was a company with 95% market share in the 70s. Today it's less than 2%. Why? Because of capitalist innovation, competition, they lost their monopoly. Or Kodak cameras, the same. They had 90% of the US film market share, 85% US camera market. Then they underestimated the shift to digital cameras. They became insolvent, and you see, these are only a few examples. You have more in my book, that monopolies seem much more powerful on the height of their power than they are, and that monopolies in most cases are not destroyed by politicians, by antitrust laws or something like this, but they are destroyed by capitalist competition and innovation. Teníamos dos ejemplos más. El primero es el de Xerox. Es una empresa de fotocopias, básicamente, que llegó a tener tanto poder de mercado, en el año 72 era el 95%, que igual que hoy en día nosotros hablamos, por ejemplo, de googlear, porque nos metemos en Google, para buscar un término, la gente, en vez de decir, en Estados Unidos, por ejemplo, en vez de decir voy a fotocopiar, también decían voy a xeroxear, ¿no? I'm going to Xerox this paper, ¿no? Te voy a xeroxear este papel, este documento. Bien, parecía omnipotente, tenía un 95% de cuota de mercado en el 72, cayó al 49% en el 79, bajó por debajo del 30% de cuota de mercado a finales de los 90, y hoy en día Xerox tiene una cuota de mercado inferior al 2% del mercado global de las fotocopias. El otro ejemplo también que aporta Rainer, que además añade que el libro está lleno de ellos, y es verdad, además es personalmente el capítulo que más me gustó, es el de la empresa Kodak, ¿no? Como sería un caso parecido de una empresa que, como no se adaptó al ámbito digital, en el caso de Kodak, fueron perdiendo la cuota de mercado de forma súbita, ¿no? En los años 70,
años 80, pues tenían el 85-90% del mercado, no solo de cámaras de fotos, sino también de cámaras de vídeo. Sin embargo, se quedaron por completo fuera del cambio, de la revolución, ¿no?, que supuso la aparición de las cámaras digitales, más aún de las cámaras incorporadas en los teléfonos, y la empresa llegó a la bancarrota en el año 2012 y ahora tiene otro tipo de negocios, pero ya prácticamente no se dedica a las cámaras. These were only few examples from this 10 myths about capitalism. Before I speak about the results of my poll, I want to do something, Diego, maybe. Sí, antes de pasar a la siguiente fase de su presentación, la cual nos va a presentar los hallazgos de esa encuesta. I spoke only now about some myths. Maybe can you read only this 10 myths in the sí. content of table, then that everyone knows sí. what are the other myths. And you find a lot of facts in this book. Even the first review in Germany, he wrote that I'm a fanatic of facts, and you find much more facts with his 900 footnotes, and Diego will now read the 10 chapters in this book. Sí, lo que me pide Rainer es, para cerrar esta parte del libro, que el libro originalmente se llamaba Las 10 grandes falacias de los anticapitalistas, ¿no? Anticapitalistas, Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. ¿Eh? That was the original title, right? Y dentro de esas 10 aparecían las siguientes. Me pide que las lea una por una. La primera: el capitalismo es culpable del hambre y de la pobreza. Hemos visto ahí algunos de los argumentos de cabecera. En el libro, obviamente, entra mucho más a fondo. El capitalismo conduce a una desigualdad creciente. Habla de este tema y refuta por completo a autores como Thomas Piketty, entre otros. El capitalismo es responsable de la destrucción medioambiental y el cambio climático. Rainer, de hecho, plantea al revés, que si existe una salvación económica para el medio ambiente, es desde luego con un sistema de mercado. Capítulo cuarto: el capitalismo conduce reiteradamente a nuevas crisis económicas y financieras. I must say that you actually anticipated the last two financial crises, right? So, entonces, este capítulo es interesante porque Rainer ha anticipado las dos últimas crisis financieras y eso es parte de las razones por las que tiene tanta popularidad en Alemania y en otros países. Capítulo 5. El capitalismo está dominado por los ricos que marcan la agenda política. Ahí veíamos algunos ejemplos de ello y de hasta qué punto esto no es el factor decisivo. 6. Justo lo que hablábamos. El capitalismo propicia los grandes monopolios, los consolida. Capítulo 7. El capitalismo promueve el egoísmo y la codicia, la idea de que sería un sistema en última instancia que nos hace malos o inmorales. Capítulo 8. El capitalismo hace que las personas compren productos que no necesitan. The chapter 8 about consumerism. That's one of the best chapters of the book. Rainer creó parte de su fortuna empresarial con una empresa de publicidad y relaciones públicas. Conoce muy bien el ámbito de la publicidad y aquí pues refuta esa crítica típica que se hace al libre mercado de capitalismo nos hace comprar bienes que no necesitamos, la publicidad nos induce como zombies a comprar lo que sea que nos ponen las empresas delante, etc. 9. El capitalismo conduce a la guerra, con una guerra en medio ahora mismo de Europa, creo que es especialmente relevante. Y 10. El capitalismo acarrea un peligro constante de que la sociedad caiga en el fascismo. Entonces, todas esas ideas aparecen recogidas, resumidas y, sobre todo, refutadas con esas más de 900 citas y referencias que ha visto Rainer para este libro. Y con eso concluye la primera parte del libro, pero hay más. Hay una macroencuesta de la que va a hablar a continuación. And then I have another chapter with a headline, Socialism looks always good on paper, in brackets, with the exception when it's the paper is in a history book. And then I commissioned a poll. A poll now in 34 right. countries. If I may, very quickly. Hay un capítulo sobre el socialismo, que es un capítulo muy extenso, aunque solamente es uno, en el que explica que el socialismo solo funciona sobre un papel, siempre y cuando el papel no sea un libro de historia. And yes, I read a negative review about my book, and he said, no, socialism doesn't look good on paper, and so I'm wrong. But of course, for a lot of people, it looks good on paper. Mm-hmm. Otherwise, it wouldn't be so attractive. Dentro de las críticas que le han dedicado, hay una que le hizo gracia, que es cuando le llaman que es un fanático de los datos, y hay otra que también le han reprochado, que es que diga que el socialismo parece que está bien sobre el papel hasta que lo pruebas en la práctica, porque en lo que a él concierne, lo que suele decir la gente es todo exactamente eso, y no, por lo visto hay quien dice que no, que lo malo del socialismo es la teoría, pero que la práctica está de maravilla. And this is the biggest poll ever about the image of free market economy and capitalism.
There were other polls before, but there was only one question like, do you like capitalism or not? And I did something different. First, we asked people, or we confronted them with six statements, pro and anti-free market economy, and because we wanted to find out how much has it to do with the word and how much what the word stands for, because for a lot of people, anti-capitalism is a dirty word with a negative connotation, and some libertarians, they think, oh, we should only change the word, and if we use another word, then everyone will be agree with us, what I don't believe. And so first we asked people, these are the results for Spain, and you see, for example, someone who supported the statement, the state should set the prices for rent and food, and otherwise it becomes socially unfair. He's anti-free market, or someone that supports this. I think private business alone should decide what products to manufacture and what prices to charge for them. It's pro-free market, and then we calculated the average percentage of positive and negative statements and divided them to come out to a pro and anti-free market coefficient in one number. But this was without mentioning the word capitalism. You see here the word capitalism is in none of these statements. Mm-hmm. Bien, bueno, I'm going to also introduce the survey, okay? O sea, Rainer ha coordinado una macroencuesta en más de 30 países que constituye el proyecto más, no solo con mayor presupuesto, sino también mayor profundidad de investigación sobre las opiniones sociales que tiene la población acerca del capitalismo y los demás sistemas económicos. Esa encuesta se ha hecho por parte de Ipsos Mori, una de las empresas más grandes de demoscopia a nivel internacional, y uno de los países donde se ha hecho es efectivamente el nuestro, España. Bien, a la hora de preguntar sobre estos temas, hay un primer debate, si queréis más filosófico, teórico, es la gente ¿sabe lo que es el capitalismo? O quizás si oye el término capitalismo se posiciona en contra del mismo porque le suena mal la palabra o el término capitalismo. Bien, esto no es diferente a lo que también ocurre en el ámbito de la política. No sé si estáis familiarizados, seguro que algunos habéis leído que hoy en día ya no se pregunta directamente, por ejemplo, ¿está usted a favor de Trump? ¿O está usted a favor de Vox? Porque está claro que hay algunos partidos o personas que son políticamente incorrectas que, evidentemente, si se pregunta directamente por ellos, a veces hay participantes en las encuestas que enmascaran, silencian sus verdaderas preferencias. Entonces, para filtrar eso y tener un reflejo más fehaciente de lo que piensa la sociedad, se hicieron 6 preguntas introductorias para saber qué piensan las personas del sistema económico. La primera, ¿debe el Estado fijar los precios del alquiler, de la comida, etcétera, para que no tengamos un sistema injusto? 2, creo en un sistema en el cual sea el Estado el que ponga las reglas, pero no interfiera en general en las actividades de las personas. 3, es más importante la justicia social que la libertad económica. 4, necesitamos más intervencionismo estatal en la economía porque el mercado falla una y otra vez. 5, en un buen sistema económico creo que el Estado solo debería tener quizás algunas propiedades, pero en general el grueso de la propiedad y de la riqueza de un país debería estar en manos privadas. Y 6, creo que los negocios por sí mismos deberían decidir qué productos fabrican, ofrecen y qué precios piden por los mismos. El Estado no debería jugar un papel en ello. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen estas preguntas por separado. En España el porcentaje de gente que está de acuerdo con cada una de ellas lo veis ahí reflejado, y en base a eso luego se calcula un coeficiente para saber quiénes son mayoritariamente pro-mercado, mayoritariamente anti-mercado, pero se hace sin decir la palabra capitalismo para entender mejor lo que piensa la gente cuando no se mete ese término dentro de la discusión. Rainer piensa que este tema del naming, digamos, de la palabra no es importante, que al final la gente se va a posicionar igualmente tanto si se menciona o no el término capitalista, pero también lo ha hecho así para que él, digamos, tenga más validez científica o más alcance. And when you compare different countries, only for these 6 questions about market economy, you see the biggest support for a free market economy was in Poland, followed by United States, Czech Republic, South Korea, Japan. And if you look here for Spain, you see we have here 3 groups, pro-free market, this is the white one, then the gray, we call them neutral,
And then the anti-capitalist countries and my country, my country belongs here to the neutral countries, but Spain is similar to France, one of the anti-free market countries. Cuando tenemos ya todos esos resultados metidos, como quien dice, en la coctelera y calculamos cuáles son las actitudes sociales mayoritarias en un país a favor o en contra del libre mercado, obtenemos estos coeficientes. Una nota de 1 sería que prevalecen que hay un mismo nivel de opiniones a favor o en contra del libre mercado. Por lo tanto, los países que están por encima de 1 tienen mayoría de gente a favor del mercado, algunos de ellos incluso desproporcionadamente, y otros tienen un nivel mucho mayor de oposición al libre mercado. Para que lo veamos en colores, aquí como no hay colores lo veo perfectamente, blanco, gris y negro. En el grupo de los países que aparecen reflejados en blanco, vemos a Polonia claramente destacada en términos de las opiniones sociales a favor del libre mercado, Estados Unidos a continuación, seguido de Chequia, Corea del Sur, Japón, Argentina y Suecia. Rainer hoy me ha estado hablando también de cómo en Argentina sus libros son muy bien recibidos, ya sabéis toda la revolución que hay con Javier Milei, etc. En la zona media de la tabla aparecen los países que aparecen reflejados en gris. Uno de ellos es Alemania, su país, y otros, los demás que aparecen en esta zona serían Brasil, Suiza, Bulgaria, Serbia, Uganda, Alemania, Mongolia, Reino Unido, Nepal, Eslovaquia, es decir, economías tanto emergentes como desarrolladas donde las opiniones son un poco más ambivalentes, en algunos casos un poquito a favor, en otros un poquito mayoritariamente en contra. Y sin embargo, en negro aparecen aquellos países donde claramente predominan las opiniones anticapitalistas. España aparece a la altura de Francia dentro de lo que sería ya la zona media-baja, o mejor dicho, la zona baja de la tabla. Por lo tanto, hay un predominio de opiniones antimercado. Y curiosamente, pues Rusia, con todo lo que está pasando allí, es la economía, el país donde hay más gente que abiertamente rechaza la economía de mercado. Pero bueno, just going to wake up for a, get up for a second. España sería este, ¿de acuerdo? Para los que estéis más atrás, España aparecería aquí. But keep in mind, these were only results of these 6 questions when we didn't use the word capitalism, but we asked a lot of more questions. This was, for example, an association test where we asked people, what do you think if you hear the word capitalism, whether people think more about positive things like a wide range of goods or negative greed, whether they think about innovation or corruption. And then we added 18 more different statements. Here are some positive statements about capitalism and also negative statements about capitalism. You don't have to read them all. It's only to that they understand. In addition to these questions where we didn't use the word capitalism, we had other where we used the word capitalism. And if you want to see the result for all these 34 different statements, then you see this is the result. This is similar to the other graph, but not identical, because it's not only about the 6 first questions, it's about all 34 questions. And so you see here, the most pro-capitalist country is Poland. Not hard to understand, because Poland was one of the poorest countries in socialist times, and they had an incredible success with capitalism in the last decades, followed by United States, South Korea, also not hard to understand. South Korea was in the 60s one of the poorest countries in the world as African countries today. I was there 2 weeks ago. Amazing what you see there in Korea. Japan, Nigeria, maybe a little bit of surprise, but it's easy for people in Nigeria. Capitalism means hope. Hope to live like in Europe or United States and not like they are smarter than people in Germany or in Spain, because they don't know, they know that capitalism is not the reason for their problems. And by the way, I will go to Nigeria end of the month. And then Czech Republic, it's a similar story to Poland and Vietnam. I've been there in Vietnam. They call themselves socialists with the Communist Party, but I guarantee you're harder to find a Marxist at a university in Vietnam than to find here at a university in Spain or in Germany. They think very entrepreneurial. Even they invited me to a workshop about how to improve image of rich people. So this was not a surprise for me with Vietnam. Argentina, we spoke about it. It's a very strong libertarian movement there today. And so these are only, and you see again here, if you look for Spain,
Spain is one of the most anti-capitalist countries according to our poll. Bueno, pues además de hacer esas preguntas, digamos, un poco más indirectas, ¿no? Para ver lo que opina la gente sobre el libre mercado sin decir explícitamente el término capitalismo, después se hace una encuesta en la que se incluyen 18 afirmaciones, 9 positivas y 9 negativas. Can we see the statements very quickly? I will not run through them, but see the type of questions, the positive and negative. Ahí tenéis algún ejemplo de algunas, ¿no? Por ejemplo, el capitalismo genera corrupción, envidia, degrada el medio ambiente, innovación o progreso, libertad. Entonces, claro, hay 47% de la gente que lo asocia con libertad en España, pero un 78%, por ejemplo, lo asocia con codicia. También hay un 79% que cree que el capitalismo genera presión, búsqueda continua de resultados y demás, 77% que cree que genera muchos bienes y servicios, 76% corrupción, 72% que cree que es un sistema frío para la sociedad, 67% que cree que degrada el medio ambiente, pero idéntico porcentaje que habla de innovación, progreso, un porcentaje parecido, etcétera. Como veis, pues hay gente que cree que no es ideal, pero quizás el mejor sistema, pero solo es el 25% de los españoles, y hay un 18% que cree que el capitalismo ha mejorado el nivel de vida, pero claro, solo es un 18% el que opina que ha generado una mejora en el nivel de vida de la gente en general, a nivel global. Entonces, so if we can go back to the general results, cuando combinamos todo esto, tenemos ahí la tabla y es muy parecida, como podéis ver, a la tabla anterior, en la cual se podían ver los resultados. Es muy parecida, España vuelve a aparecer en la zona media-baja, otra vez aparecemos con nuestros vecinos franceses con una nota muy parecida, y otra vez en la zona alta aparecen Polonia, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Nigeria, República Checa. Él cuenta la anécdota de que va a estar próximamente en Nigeria y habla de pues cómo pues países como Polonia o Corea del Sur han vivido muy de cerca momentos históricos, ¿no? En el caso de Corea la partición, en el caso de Polonia pues las distintas invasiones nazi y soviética después, que han movido a la sociedad a tener una opinión más positiva del capitalismo. Él siempre hace la diferencia entre que la política económica sea liberal y otra que la sociedad sea liberal, es decir, ve tendencias a favor del mercado en estos países, pero no necesariamente estos países tienen modelos del todo de mercado. Un ejemplo también pues sería tanto Polonia, Estados Unidos, donde se ha perdido mucha libertad económica en los últimos años, ¿no? Y otra cosa que comentaba Rainer es que mucha de esta gente quizá es más lista a la hora de analizar la economía, ha sufrido las consecuencias. Y pone el ejemplo de Argentina, donde hay un creciente movimiento libertario, y también el de Vietnam, ¿no? Donde, pues donde él viaja y da conferencias y le piden, por ejemplo, a la universidad que dé charlas a favor de los ricos o a favor del capitalismo en vez de pues los típicos conferencias y ponencias que se dan en las universidades de que están por aquí cerca, que ya sabéis que son quizá distintas, ¿no? Entonces, nada, él lo vincula mucho también a la experiencia de los países. Creen que en general hay países que ya pues, se han desarrollado mucho y se han olvidado de las recetas del éxito, y otros que al revés lo han sufrido. Y para esa gente, dice Rainer, por ejemplo, gente como en Nigeria o en estos países emergentes, Vietnam, el capitalismo representa la esperanza de ser desarrollados y ricos como nosotros. By the way, I was or I will go to all of these countries with the exception of Russia. I will go only after the war, but I will go to all these countries to present the book there and speak with people and learn about them. Rainer además quiere que compartir que él está sumido en una auténtica viaje, ¿no? Vuelta al mundo, porque va a visitar todos estos países para presentar el libro y que se conozca el mensaje y los argumentos, ¿no? Es verdad que, sin embargo, no va a visitar Rusia hasta que no termine la guerra. You see here the impact of using the word capitalism. I think this is not a surprise. In most countries, the support for a market economy is bigger when you don't use the word capitalism. This is not true for all countries, but for most of the countries, this is the difference between the support for the first 6 statements and the support for the other statements. But this is not the surprise. For me, another message is more important. If you remember this graphic here, if we didn't use the word capitalism, we had only 7 pro-free market economy countries. If we used the word capitalism, yes, it was less, but it was 6 countries. So it's not like some libertarians think, oh, please use another word, don't use capitalism, then people will support our ideas, then they will agree with us. No,
It would be great if it would be so easy when it would be only about the word. It's not about the word. It's really about what the word stands for. This is the people, what they don't like. Yes, they don't like the word, but even, and they don't like the idea. Otra cosa que dice Rainer es hasta qué punto importa la semántica, ¿no? El término, la palabra capitalismo, ¿no? Hay una cierta variación en los resultados. Los resultados tienden a ser un poquito mejores cuando se omite el término capitalismo que cuando se menciona el término capitalismo. Pero la diferencia es negligente en la mayoría de los países, es marginal. Por ejemplo, países pro capitalismo hay 7 cuando ocultas el término, lo preguntas de forma más indirecta, y hay 6 cuando se menciona explícitamente el término. Entonces, prácticamente no hay diferencia. Entonces, Rainer insiste en eso, que no perdamos tiempo con ello entre liberales o libertarios, porque la palabra no es la clave, no nos obsesionemos con eso. La gente tampoco va a cambiar de opinión, no es una cuestión de semántica. El problema es qué entiende la gente por capitalismo y cómo podemos cambiar o mejorar su opinión. No tanto si usamos el término capitalismo o usamos algún otro como sustitutivo. The last thing is during the pandemic we heard a lot about conspiracy theories, and usually conspiracy theories are linked with right-wing thinking, and it's correct, there are a lot of right-wing people who believe in conspiracy theories, like this crazy QAnon people, for example, in the United States. But my hypothesis was that anti-capitalism is also a version of conspiracy theory. And how to prove it? In addition to all the 34 statements about capitalism, we confronted our respondents with 2 statements that are typical for conspiracy theorists. First, in reality, politicians don't decide anything. They are puppets controlled by powerful forces in the background. And the other statement, a lot of things in politics can only be properly understood if you know that there's a larger plan behind them, something that most people, however, do not know. People who agreed with both of his statements, we defined them as conspiracy theorists. And then we analyzed whether pro or anti-capitalists agreed more with these statements. And here, the difference between the countries is not important. Important is the difference between the left dark bar and the right bright bar. For example, in Spain, you see here the coefficient for supporting or agreeing or disagreeing with conspiracy theories was 1.4 for anti-capitalists and 0.6 for pro-capitalists. So, and it is in all countries, only in Albania. I don't know why it was almost the same. And in the United States, the difference was not so big. Also here in the United States, anti-capitalists tend more to conspiracy theories than pro-capitalists, but the difference is not so big. Maybe these are the Trump supporters who at the same time, they say, yes, capitalism is good, but also I believe in QAnon and some conspiracy theories. But the most important, I think this is one of the most important things that I did here with this book, to prove that anti-capitalism is a form of conspiracy theory. And I was very surprised, or of course I hoped when I, this was my hypothesis to prove it, but even when it would have been this way, that maybe 20 out of 34 countries, for them it's true, I would have been proved right. But it's now almost all countries, without the exception of Albania, where it's right. So I think it happens not very often that a theory is confirmed so much by empirical tests, or here in this way, by a poll. Otro de los temas que aborda el libro es hasta qué punto entre las personas muy defensoras y muy opuestas al libre mercado calan las ideas de lo que podríamos definir como las teorías de la conspiración. Estas ideas que obviamente circulan hoy en día mucho a través de a raíz de la pandemia, el consumo de internet, redes sociales y demás. Entonces, se presentaron 2 afirmaciones un tanto representativas de esta forma de pensar. La primera dice lo siguiente:
En el fondo los políticos no deciden nada, son solo marionetas controladas por fuerzas muy poderosas que operan desde la sombra. Y la segunda, lo que viene a decir es que hay muchas cosas en la política que solo se pueden entender si te das cuenta de que hay un plan detrás de todo esto y que hay algo que mucha gente ni siquiera se da cuenta que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, esa idea de que existe un plan, de que somos todos marionetas del sistema, etcétera, y que especialmente los políticos están totalmente capturados por algún tipo de superestructura, esto es lo que medía las afirmaciones. ¿Y qué es interesante? Olvidaos de los países, aquí lo importante no son los países. En la barra oscura tenemos aquellas personas que son claramente, fervientemente anticapitalistas. En la barra clara tenemos aquellas que son fervientemente procapitalistas. ¿Y qué nos dice el estudio? Pues que efectivamente hay muchísima más, tiene mucho más calado, mucha más prevalencia las teorías de la conspiración entre los anticapitalistas que entre los procapitalistas. Es decir, claro que hay conspiranoicos en las filas del libre mercado, claro que los hay entre las filas del anticapitalismo. La clave, sin embargo, es que el volumen, la frecuencia, el peso de las teorías de la conspiración entre los enemigos del mercado es muchísimo mayor. Tenéis casos ahí, pues yo qué sé, me he fijado, el de Chile triplica el resultado. O el de España, por ejemplo, está por ahí, es 0,614, es decir, es prácticamente más del doble de gente radical antimercado que cree en las teorías de la conspiración versus gente que cree en el capitalismo y las endosa o las comparte. Esto además para Rainer fue una sorpresa, porque él decía, bueno, si estoy haciendo esta encuesta en 34 países, con que haya unos 20, 20 y algo que opinan eso, pues ya más o menos quedaría validada esa hipótesis. Pero lo que ocurre es que en todos los países, salvo Albania, por un 0,1, las personas anticapitalistas tienen mucho mayor grado, salvo en un caso donde hay menos diferencia, también Estados Unidos, él mencionó el caso de los soportes de Trump, ¿no?, y algunos grupos así un poco más radicales y un poco difíciles de encasillar, de la derecha alternativa, por así decirlo, pero que en general, el patrón es muy claro, mucha más frecuencia de teoría de la conspiración entre los anti que entre los pro-mercado. So this, these were the results of this book here, In Defense of Capitalism. This was the first book. It's a book about economic history. I compared East West Germany, North South Korea, Venezuela, and Chile. There's a chapter about Sweden. So, and the other book here, The Rich in Public Opinion. This is the first international study, the first book ever about prejudice against the minority of rich people, because there are thousands of books, prejudice against women, against black people, against gay people, and even against overweighted people or whatever, but there was not a single study about prejudice against rich people. And I'm very happy, thank you for Diego, who translated all of these three books and also translated one book that is not just published right now. So thank you for this. And I would, after you translated it, yes, suggest that we have some questions. Q&A. Excellent. Rainer, lo primero, nos agradece a todos nuestra asistencia a la jornada de hoy. A continuación va a responder algunas preguntas, todas las inquietudes que tengáis. Lo vamos a pasar bien, por supuesto, ahora intercambiando ideas con el autor. Y él también, pues eso, quiere recordaros que tiene a la venta de momento tres títulos en español. En Defensa del Libre Mercado, del que hemos hablado hoy y que está disponible, como sabéis, ya en más de 30 países. Los ricos ante la opinión pública, que se editó dentro de la colección del Centro Diego de Covarrubias y que es el primer estudio internacional sobre los prejuicios sociales contra los ricos, es decir, igual que se ha estudiado los prejuicios contra las minorías raciales o contra, por ejemplo, la influencia del machismo, del patriarcado en las culturas y en la sociedad, pues esto es un estudio de cómo puede estar operando el prejuicio o el odio hacia los ricos en las sociedades de nuestro entorno. Y el primero de todos los que fue traducido al español, que se llama El capitalismo no es el problema, es la solución, que es un viaje a través de la historia reciente de los cinco continentes, en el cual se compara pues la experiencia de Chile, Suecia, países bálticos, Corea y del norte y del sur, Alemania del este y del oeste, China antes y después de la apertura, es decir, un auténtico viaje por la historia económica de cinco continentes basado en la realidad, no en la teoría, basado en la realidad. Entonces, en nombre de Rainer,
y en mi nombre y todas las organizaciones convocantes, muchas gracias a todos. Pido un aplauso para el autor. Eso es. So thank you for you and thank you, Diego. Maybe someone can ask for me the AC is too cold. Maybe to switch it off for a moment. Quitar so el aire. You know, I want to travel so much and I don't want to catch a cold. Okay. And now we have time for discussion. I would recommend this way. Even if you speak English, please ask in Spanish, okay, and Diego can translate so that everyone can understand your question and you will translate it. Muy bien, muy bien. Veo algo de público. Podéis sentaros allí. Estamos abiertos. Tenemos el salón lleno. Vamos a aceptar todas las preguntas. Os pido rapidez y que lo hagáis en español, que por pedido del autor, aunque manejéis el inglés muy bien. Muy bien, muchas gracias. Referente a que el capitalismo genera monopolio, yo estoy de acuerdo. Pero el anticapitalismo genera más monopolio. Y contra los monopolios están las leyes antimonopolio, que son, o antitrust, que son leyes que hacen los políticos, que no las hacen los capitalistas, que no sé yo qué problema hay con que el capitalismo genera monopolio. Y luego ya la pregunta que yo le quería hacer, ¿cómo podíamos definir el capitalismo? ¿Cómo puede usted definir el capitalismo? Porque yo he conocido libre mercado sin capitalismo y capitalismo sin libre mercado. La pregunta es bastante filosófica. Lo que nos pide es definir el capitalismo sin libre mercado, el libre mercado sin capitalismo. Rainer, can we have capitalism without free markets? Can we have free markets without capitalism? To what degree are they interchangeable? To be honest, for me, for me, there's no difference. The core of capitalism is free market economy. I can't see there any difference. En opinión de Rainer, en el corazón de la definición de lo que es el capitalismo está el libre mercado. Es decir, tiene que haber libre mercado para que sea capitalismo. También compartía otra reflexión nuestro invitado, pero vamos a aceptar preguntas y luego ya entramos en... Venga. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la conferencia, muy interesante, y gracias por compartir todas estas ideas. Tengo una pregunta, si no recuerdo mal, en el año 2001 se permite la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio y, en mi opinión, empieza a participar del capitalismo con unas normas diferentes. ¿Esto es una oportunidad para la paz mundial o un riesgo? The question inquires about China's entry into the World Trade Organization. In a certain point, it was meant to create more integration globally. Do you think this is fostering global peace and development, or do you think there are some threats associated to this new situation with China? For China? Mm-hmm, China. I think if we speak about China, first you have to distinguish between the economic situation and the political situation. I think if we speak about politics, of course, it's a threat, China, today. But if we speak about the economy, I think it's very important to understand, and this is why China is so important for me, that this biggest reduction in poverty that that ever happened in history, and this was in China, that billions of people came out of poverty, this was because they introduced private property and more free market. Of course, China is not a pure capitalist country, but there is no pure capitalist country nowhere in the world. Spain is also not a pure capitalist country, and the United States is not a pure capitalist country. But what I developed here in this in this book here, I call it like the test tube theory. Imagine a test tube with two ingredients, market and state, and or capitalism and socialism, and then you look what happens if you add more market, or you look what happens if you add more state. And in China, very easy, they added more market, and the result was amazing decrease in poverty. Now the problem with China today is that they go back in a wrong direction, they go back to less market and more state. And this is the real danger, not only for China,
but for the whole world. For example, my country, we depend totally on China because we export much more cars to China than people in Germany are buying cars. And this is the real big problem with China today, the biggest problem, that if they go on this way, more state, less market, they will get a lot of problems and we all will get a lot of problems. Respuesta larga, voy a intentar recoger todo. Bueno, en términos económicos y en términos políticos, la respuesta, Rainer opina que es distinta. En términos económicos, cree que la apertura de China ha sido beneficiosa. De hecho, rescata la cifra de cómo 1.000 millones de personas han salido de la pobreza desde que China aumentó su grado de libertad económica. Desde luego que en clave económica, explica el autor, que China no es ni por asomo una economía de mercado abierta, pero que en libros como este, o incluso, por ejemplo, en el primero que se traduce al español, él lo plantea en términos de si un país se está abriendo o se está cerrando, como echar unas gotas de una medicina a ver qué pasa. Entonces, con esa apertura se produjeron unos resultados, pero con el repliegue reciente los resultados están siendo peores. En clave política, él afirma claramente que sí que estamos ante un problema, que China sí es una amenaza en clave política y es algo que tendríamos que tener muy en cuenta. I add one thing that you have the special chapter in the end. Yes, I'm curious. I didn't ask you. What do you think? Was it a surprise for you to read such a chapter from a Chinese economist at Beijing University? Maybe you can tell them a little bit about this chapter. Hay un epílogo que, como dice Rainer, es interesante, que está firmado por Wei Jingzhang. Él es una eminencia en el estudio del libre mercado en China. En China no se puede decir las mismas cosas que aquí. No puede haber un Juan Ramón Rayo, un Daniel Lacalle, un Rodríguez Brown, hablando con la claridad con la que se habla aquí. Pero si lo hubiese, sería lo más parecido a eso sería Wei Jingzhang. Y Wei Jingzhang firma este capítulo, este epílogo, que aparece en la página 543 del libro, en el cual, por ejemplo, lo que nos introduce, que es muy interesante, es un índice de libertad económica en las regiones de China. Y lo que se puede comprobar es cómo en las distintas provincias chinas hay una diferencia muy notable en su crecimiento, su desarrollo, su bienestar. Lo mismo que vemos aquí comparando pues, algunos territorios españoles y otros, es decir, no solo a nivel país. Pero él, lo dicho, comparte esa preocupación en clave política por el rol de China. Juan. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por su visita. Dankeschön. Me gustaría preguntarle una cuestión. Estamos hablando de una defensa del libre mercado, pero ¿puede el libre mercado ser realmente libre si los precios más importantes de todos los precios, que serían los precios del dinero, no lo son? Es decir, me gustaría conocer su opinión pues, sobre el monetarismo, los bancos centrales, el patrón oro, las criptomonedas, todo esto. Gracias. Pues la pregunta, the question is about the role of money. So we're talking about having a free economy, but to a certain degree, the price of money, which is one of the most relevant economic institutions, is fixed or set by the central banks. So to what extent do you think, or what's your overall vision on the role of central banking, the importance of money and free money, and maybe the future of that field, such as, or maybe he wants to know about your monetary theory, even more broadly speaking, monetarism or Austrian theory or gold standard or cryptocurrency, just an overall 101 on Sittelmann's monetary policy. Sure, the central banks, this is one of the biggest problems today because they act like planning authorities in a planned economy. If we speak about all this crisis, the financial crisis 2008 and the situation right now, it's a result of the policy of the Federal Reserve, European Central Bank and other central banks. So I think they are one of the biggest problems, and we see it now with the inflation, because it's not possible to print money and money again without causing inflation. First, it was the inflation of asset prices for real estate or at the stock market, and then the next thing was the inflation with consumer prices, and now they have to rise interest rates again because they have to do it because of inflation. But now this causes other problems. You will see a very dangerous crisis in commercial real estate, for example, in the United States, as a result of
rising interest rates from the central bank. So they are really in a trap, and I don't know how they will, because it's logical. I had it in my book, I wrote it in my book, a crisis that is caused by too much debt and that is caused by too low interest rates, to fight this crisis with even more debt and even lower interest rates, it's not, of course, on the short end, you can have some results. It's like if you have, for example, someone who addicts on heroin or on alcohol and who's shaking, and then you give him another shot or whiskey and he stops shaking and say, oh, now he's healthy, it's a good idea, have some more whiskey, another shot of heroin. This is crazy, but this is exactly what the central banks do. What is the alternative? I don't know. We will see whether this is something with Bitcoin or with gold, or maybe we had some kind of independent central bank in Germany for a couple of years, but today none of these central banks are independent in no way, and I don't know what will be the solution, but I know what's the problem. The one of the biggest problems now in the world is the central bank. Pues otra vez una respuesta larga, ¿no? It's a long answer, but I think I deserve a round of applause also for my memory, right? So Reiner's take on the matter. Perdón, la opinión de Reiner sobre el tema. Los bancos centrales nos han metido en esta trampa porque han querido salir de las crisis añadiendo, inyectando liquidez y han terminado generando un problema del cual ya no saben fácilmente cómo salir. Ahora están intentando subir los tipos de interés, pero hasta qué punto no son ellos los culpables o los generadores de este problema. Él lo compara con un problema también ya casi de adicción, ¿no? Con una situación en la cual, pues como un adicto al un alcohólico, un drogadicto, le tuviésemos que suministrar más y más y más de eso que en última instancia le tiene en la situación que está. En cuanto a una alternativa, ¿cuál es la salida frente a este tipo de política monetaria de la que él es crítico? Pues no lo tiene claro, él plantea que podría ser las monedas digitales, el oro, o simplemente el tener algún tipo de banca central independiente como la que tuvo durante un tiempo Alemania y que aparentemente estaba funcionando bien en términos de moderar la inflación. Pero, bueno, ahí queda el interrogante. En el libro hay bastante del tema, por cierto, en el capítulo sobre las crisis. Y habla un poquito de la política monetaria en conexión con la política financiera y la salud del sistema financiero, que al final es la correa transmisora tanto de las crisis de moneda como de parte de los problemas de inflación. Más manos arriba, quiero ver. Venga, ahí está. Bueno, primero, gracias por el trabajo del libro. Eso es lo primero. Yo tenía una pregunta respecto al primer argumento que se ha tocado, que es el de que el capitalismo ha sacado muchísima gente de la pobreza extrema, sobre todo en las últimas décadas. Yo quiero saber la opinión del autor respecto al contraargumento de que eso no se debiese al capitalismo, sino a otras cosas, pues, qué sé, el aumento de políticas sociales, del estado de bienestar, etc. Es decir, ¿cuál es la visión del contraargumento de que, bueno, efectivamente hay menos pobreza, pero no se debe al capitalismo, sino que se debe a otras cosas? ¿Cómo se podría reforzar ese argumento? Gracias. Sí, it's a very good question. It's about the fact that there is poverty reduction, but some people may argue on the other side that poverty reduction is indeed a reality, so they would not dispute it, but they could say, well, it is because of the growth of the state, it is because of social policy, is it because of redistribution? So they could try and appropriate the reduction in poverty. So what would be your answer to that? You don't have to go so much back in history as I did. I think it's crystal clear what is the reason. Look, Poland, for example. Poland was one of the poorest countries in Europe. And when did it change? In the same moment when they introduced private property and made their pro-market reforms. And from this moment on, everything becomes better. The same in Vietnam. How did they change it? They started in 1986 with the so-called Doi Moi reforms, what meant to allow private property, open the markets, pro-market reforms. The result was that the number of people living in poverty in Vietnam was reduced from 80% to less than 5%. So it's all over the world, you can see it always. The first thing they do, introduce private property, pro-market reforms, reduce the role of the state, and then the next poverty is reduced.
pues él te da una respuesta práctica, ¿no? Te puedes ir a países como China o a Vietnam y cuando lo observas más allá de la teoría, lo observas en la práctica, lo que puedes ver es que el desarrollo de un país y de una sociedad se da cuando se van introduciendo los primeros elementos de libre mercado, que en el caso además que él citaba, por lo general suele ser el reconocimiento de la propiedad privada. Lo fue en China y el sistema también vietnamita, por ejemplo, será un caso reciente también. Vi más manos por ahí. Una, dos, tres, venga, vamos con ello. Sí, usted como alemán puede tener una idea clara sobre esto. Respecto al ordoliberalismo, la economía social de mercado, que, bueno, supongo que se puede decir que es capitalista y no anticapitalista, pero ¿usted cree que tiene, identifica que en lo que son las ideas propias, originales de ellos, puedo decir que compartían alguna de estas críticas al capitalismo y pusieron énfasis en tratar de solucionarlas? Your take on ordoliberalism, which at the end of the day is a German history of, sorry, body of thought, and had some objections to some of the more radical, so to speak, free market ideas. So what's your take on ordoliberalism? I'm not so someone who's so interested in theory. I read something about this difference between ordoliberalism and other things. And the most important thing, I'm not looking for any perfect vision of a society. This is maybe the difference between I'm an historian and not an economist, but also not an ideologist. I don't believe in any kind of perfect society, or even I don't believe in any pure capitalism, even I don't believe in any kind of ism. I believe only in one thing, in my own test tube theory, that if you add more market, situation will improve for people. If you add more state, situation will become worse. And maybe this is a little bit the difference between, sorry if it's not exactly the question, but this is because I have a different approach than people who look for any theory. Sí, la respuesta que da Rainer es la de que él no es una persona tan preocupada o tan interesada por las teorías. Él ha leído sobre el ordoliberalismo y los matices o las diferencias que introduce respecto a otras escuelas, pero él es historiador de formación, doctor en historia, doctor en sociología. Le interesa observar en la práctica que ocurre a lo largo de la historia, en el pasado o en las sociedades modernas, cuando sucede lo que a él más le preocupa, que es qué pasa cuando se introducen, entre comillas, gotitas de libertad económica o gotitas de intervencionismo económico en la mezcla. ¿Qué pasa con los resultados económicos? Por eso, al final, él, más que creer en muchos ismos, incluidos los que sean más nuestros, en lo que más creen es en esa fórmula. Al final, su cuerpo doctrinal y de trabajo gira en torno a eso, la idea de que con más libre mercado las cosas funcionan mejor para la gente y con menos libre mercado funcionan menos. Sabe que no es exactamente una respuesta en el plano teórico, pero él intenta moverse mucho en el plano práctico, que es en el que se siente además más seguro de lo que está diciendo. ¿Más preguntas? I think, Diego, because you know a lot about economic theory, and maybe you can confirm, if you read my two books, I'm a little bit proud, maybe you can confirm it's with Zero Theory, my books. Sí, o sea, sí son libros que me pide mi confirmación, que yo la doy, obviamente, porque los conozco bien, soy su traductor, que efectivamente en su obra lo que hay es mucho de observación empírica, mucho de observación práctica, resultados reales. No va tanto a la discusión teórica, aparece reflejada en los libros, pero solamente por encima. Son libros muy basados en la realidad. Tiene el alma de investigador también, tiene dos doctorados, se nota mucho, ¿no? You have the soul of a researcher in that sense, so you go for the data. Teníamos dos preguntas más por aquí. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Schitterman. Yo quería preguntarle qué le sugiere una frase que se ha hecho famosa en el World Economic Forum, pero que en realidad fue enunciada hace algunos años en el International Monetary Fund, en el Fondo Monetario Internacional.
y es relativo a la propiedad privada como pilar del capitalismo. Y la frase dice: no tendrás propiedad sobre nada, pero serás feliz. ¿Qué le sugiere esta frase? So the question is about this quote that maybe you have seen, and it originally came apparently from the IMF, and it's been shared lately by the World Economic Forum, in the sense that they are proposing a future in which you will own no property, but you will be happy. I don't know if you've seen that being shared around, but it's apparently a general position of part of what we could very loosely describe as the Agenda 2030 or the globalist speech. Okay, so I'm getting a bit political in that sense. Some people agree, and not with those terms, but the general understanding here is, what's your take on the fact that maybe from these circles, the private property is not being treated like a sacred element of the market economy? Yes, of course, I heard about these things. There are some people who think about something like a great reset or a new world order. So, but I heard about it. There are also always people with some crazy theories. But for me, it's important if I hear about this from people that share our views. They think sometimes that it's like conspiracy or a plan or something like this. They wonder, I don't believe in this. I think it's a crazy ideology, but I don't believe that there's any plan to... Maybe people have plans, but the one thing is whether you have a plan, but history don't works this way, that someone has a plan and then this plan will be implemented. This is not the way like history works in reality. So maybe there are these people who have this ideas, but I think it will be always the same. If you look for a way for a perfect society, especially a perfect society without private property, you had it in all this utopian visions, even some hundreds of years ago. It was always about society without private property, and this was the core belief also from Karl Marx. But in reality, we saw that every society without property was not a happy society, but was in reality a dictatorship and a system that didn't work in any way. This is our conversation coming into the event. Estamos justo hablando de esto, el autor y yo, haciéndonos esas preguntas que nos ha hecho usted. Y lo que me decía antes, Rainer, lo que acaba de repetir aquí, es que, en su opinión, es evidente que sí que hay personas que tienen estas ideas, personas, de hecho, poderosas, que pueden tener estas ideas y que son unas ideas, evidentemente, enloquecidas, que son totalmente equivocadas. Sin embargo, Rainer hace un matiz que quizá en estos tiempos de blanco y negro no resulte tan fácil de asumir, pero él no cree tampoco que esto signifique que existe un gran plan inevitable o una agenda imposible de derrotar. Cree que sí que hay, evidentemente, un consenso entre esas élites, pero que esas élites también han tenido otros consensos en otros momentos de la historia. Y que a lo largo de la historia las cosas no funcionan de forma tan sencilla como para que unas élites tengan un plan, implementen un plan y se cumpla ese plan. Las élites tienen un plan ahora, como lo han tenido siempre, ahora parece que es ese, e insiste, él lo ve como una idea totalmente equivocada, pero no considera que basta con eso para que se imponga esa supresión de la propiedad. Y lo que es más importante, y volviendo un poco al terreno de la realidad, lo que dice Rainer, que una de las razones para refutar eso es que cada vez que se ha intentado abandonar la propiedad en una sociedad, el resultado ha sido desastroso. Entonces, solo eso ya sería razón de más para oponerse a esas ideas y tener cuidado con ellas, pero también para matizar un poco y no caer en un discurso quizá excesivamente, que le impute a esto una conspiración global imposible de derrotar. Él más bien lo ve como un consenso de unas élites que están equivocadas, que harían daño de llevar a cabo su plan, pero que no es, digamos, tan sencillo como puede parecer. Y conocía, por cierto, el tema de sobra y el gran reseteo y todos esos temas. Diego, I would suggest we take one last short question, short sí. answer, because I think some of you will assign some books, sí. and I will take some time
to sign some books. So let's última have pregunta. One more question. Última pregunta, y además el autor se queda aquí para firmar los libros y también para seguir respondiendo cualquier pregunta. Además, Unión Editorial los pone a la venta hoy con un precio especial. Hoy el libro, habéis visto, son 650 páginas, el libro hoy vale 25 euros, el precio habitual es de ronda los 30, creo que es, ¿de acuerdo? Entonces, con precio especial y con firma el autor. La última pregunta era ahí atrás, me lo había pedido él antes, pero ahora con él podemos seguir. El autor se queda, nadie se va sin respuestas y sin libro firmado, eso os lo garantizo yo. Quería preguntar si el autor a lo largo de sus investigaciones ha concluido algo acerca de el porqué del incremento del socialismo y el estatismo a lo largo del mundo. Very straightforward. Throughout your research, you found out that there is apparently a rise in socialist ideas around the many countries in the world once again. Why do you think that is? Why do you think socialism is making a comeback 30 years after the Berlin Wall fell? Because people forget, you know, in my generation, then in the end of the 80s, a lot of people understood that socialism doesn't work and that capitalism is the better system. So we had a lot of, in the 90s, pro-market reforms almost everywhere in the world. We had Ronald Reagan in the United States, Maggie Thatcher in the UK, and not to forget Deng Xiaoping in China. Even in Spain, I think we had pro-market reforms in the 90s, and even in Argentina or in Italy, in Sweden, almost everywhere. And today, it's of course it's the other way around. People forget it. They forget sometimes why a country become successful. And the teachers, they don't tell them at school. You heard this. They tell them about the evils of capitalism. They don't tell them anything about socialism. They don't know anything about it. And the big problem is that the anti-capitalists are much better in marketing and PR than we are. This is a big problem because libertarians, they speak too often about theories. And it's interesting for me and some other people, maybe for you, but for most of the people, theories are not interesting. They don't understand it. I speak about history and facts. This is, I can reach out maybe for a little bit more people, but the best thing is emotions. And this is where the anti-capitalists are much stronger. We have the facts, but they have the emotions. And I think we should learn a lot from them. Because you do the same in business. If you see there's a competitor, another company who's better than you, what do you do? We call it best practice. We try to copy some of them. And why don't we do it in politics? We see that they are much more successful. So why not to learn something from them, not from the content of their crazy theories, but from their methods, from the way they market their ideas and their PR. Maybe I will not write the book, but I would love if some libertarian would write a book one day, what we can learn from socialists and anti-capitalists in promoting our ideas. This would be the book I would be really interested to learn from this. Pues en esa última pregunta, la respuesta de Rainer, lo primero es una cuestión de memoria colectiva. Para muchas generaciones, la suya, por ejemplo, el socialismo fracasó de forma estrepitosa. Se vivieron además periodos de mucho crecimiento en Estados Unidos bajo Reagan, en Reino Unido bajo Thatcher. Es decir, había evidencia de que un mundo se derrumbaba y otro mundo crecía y avanzaba. Sin embargo, hay muchas nuevas generaciones que realmente no han crecido con eso, no han conocido eso, no han vivido eso y que, por lo tanto, no tienen en su recuerdo hasta qué punto puede colapsar. Punto uno. Punto dos. La izquierda se mueve probablemente bien en el plano emocional. También se mueve bien en el plano teórico, pero quizá ese es el que más aleja a la gente. Hay un plano intermedio, que es el de los hechos, el de los datos, el de la realidad. Él, por deformación profesional, siempre se centra mucho en eso. Él cree que eso es más efectivo que la teoría, pero al mismo tiempo reconoce que las emociones están un punto por encima de la teoría a la hora de ganar el corazón de mucha gente que quizá, si
conoce los datos, pues va cambiando de perspectiva. En ese sentido, la última reflexión que lanza Rainer es que sería bonito que alguien escriba un libro sobre cómo usar esas tácticas emotivas, emocionales, para nuestra causa. Porque igual que en los negocios, cuando otra empresa lo hace bien, lo lógico es imitar esas mejores prácticas, copiarlas en el buen sentido de la palabra, pues en la batalla de las ideas sería algo parecido a lo que nos llama a hacer el autor. O sea que muchas gracias a todos. Pido un aplauso más para Rainer.